eso de revolcarse los guarros. Son lobos del tobate. Manera de hacer ejercicio. Ahí va para arriba. ¿Qué significa eso? Es que lleva un rastro de un bicho, supuestamente un conejo, pero puede ser cualquier cosa, puede ser un jabalí, puede ser un zorro.
¿Vuelven? Sí, hombre, cuando yo les chifle, vienen para acá que se matan. Pero los perros, cuando están haciendo su trabajo, no hay que distraerlos, ¿sabes? Hay que liderarlos, pero no distraerlos. Y no equivocarlos. Mira la liebre, mira la liebre. ¿Te has dado cuenta ya que era el trabajo de los perros? Y la han echado casi para ti, ¿no? Sí, claro, lo que te estoy diciendo. Está trabajando hasta que la han metido en la distancia que yo lo hubiese matado de llevar escopeta, ¿me entiendes? Ese es el trabajo de los podencos. Puramente bien entendido. ¿Tú me entiendes? Mira, desde allí abajo te vengo diciendo, los perros vienen con un rastro raro. Para conejos, un conejo no anda tanto terreno. Y es la liebre, ¿sabes? Entonces la liebre ha venido. Mira, relaten el rastro. La liebre ha venido, esa liebre está metida en el monte igual que si fuese un conejo. Ha subido por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Ha entrado. Bueno, lo primero que viene la liebre desde allí arriba, ¿eh? Desde muy lejos. Ha subido por arriba. Allí hay unos olivos detrás del monte y la liebre, pero hay una valla. Y la liebre ha entrado entre los olivos y el monte. Ha venido girando, dando la vuelta por ahí así. Ha llegado allí. Cuando ha llegado allí al rincón aquel donde está el poste, allí se ha intentado camuflar o lo que sea. Y allí ya la han empujado y otra vez, como una liebre que es, ha vuelto a su sitio de donde salió. Las liebres siempre dan la vuelta, ¿sabes? Hacen un rodeo grande, pero siempre vuelven a su sitio. Ahí está. Podencos de 8 o 10 meses, 10 meses no, menos de 10 meses. La más mayor es la galana que va allí y tiene 9 meses. Así que galana, qué rápida es. Digamos que aquí estoy sacando hoy, dentro de todos los que tengo, unos que son más bien suavecitos cazando, suaves, ¿sabes? Los fuertes no los saco aquí. Rastro bien malo, lo que es el peso de la genética, ¿eh? Digo que ya no puedes depurar más y llegar más lejos. Hombre, claro, esto está empezando ahora. Esto está empezando ahora, hombre, por Dios. Esto está empezando ahora a criarse como hay que serlo, criando seriamente. Y cada día hay más interés por parte de aficionados de calidad. Estos perros, mira, el podenco tiene este tipo de perro, esto es que es una maravilla por donde quiera que tú lo cojas. Esto, el olfato de los perros no hay tanta diferencia entre uno y otro. La diferencia está en que un perro, si es un especialista en olfato nada más, pues no pierde, digamos, no pierde facultades en otros instintos y parece que tiene más olfato que otros perros que utilizan muchas más facultades a la hora de cazar. El podenco en sí
el perro que utiliza todo lo que tiene a la hora de cazar. O sea, se vale del olfato en el momento que le hace falta, de la vista, del oído, de la capacidad de poder moverse, de poder correr. Y luego una de las cosas que tiene, que es prácticamente única en los perros, y es por la primitividad que tiene, la capacidad de improvisar y de inventar, ¿sabes? De inventar. Te resuelve lances, te sorprende, Es capaz te de resolverte unas situaciones que tú mismo no serías capaz, ¿eh?